Dilo. Dilo. Este no es sitio para cojear. ¿Pero qué diablos te pasa? ¡Maldito sea! ¡Dios santo! A diferencia de la víbora, el revólver maldito ataca sin avisar. E incluso desde las tierras más salvajes, encuentra de nuevo su camino hasta el mundo de los vivos. En el oeste americano, un revólver tocado por el mal va pasando de mano en mano, cambiando la vida de cuantos lo poseen. De origen desconocido, su siniestra leyenda fue creciendo hasta llegar a ser conocido como el revólver maldito. El hechicero. Ese chico es increíble. Es el mejor desbravador de la región. Y nos ha salido barato. Más de lo que piensas. ¿Qué quieres decir? ¿Quién manda en este rancho, Tyree? Tú, desde luego. No lo dudes. ¿Por qué trajiste a ese indio sin preguntarme? Vamos, John, eso fue hace 15 días. Me sigue sentando tan mal como entonces. No debías haberlo hecho, Tyree. Y voy a arreglarlo. Si quieres aprender, observa. Ya está. Ese era el último. ¿Pasa algo? No. No pasa nada. Le he desbravado 20 caballos. Son $20. Toma. ¿Por qué no te llevas esto? El trato era $1 por cabeza. Se paga doble por caballos salvajes. Llévate el whisky. Gracias, pero prefiero mi dinero. Yo he cumplido mi parte y quiero lo que se me debe. Esto es todo lo que tengo hoy para ti, Indio Joe. Me llamo Tom Sombra de Lobo y he trabajado con esos caballos durante 2 semanas. ¡Deme mi dinero! Ponlo en tu cuenta. Ahora ya sabes por qué soy yo el que manda. ¿Has visto su cara cuando me he negado a pagarle? Sí. Además, ¿para qué demonios quiere un indio $20? Estéis todos despiertos. Os doy gracias porque estamos vivos. Os doy gracias porque los niños están vivos. Y los ancianos. Y las ancianas. Y porque nuestros amigos están vivos en otros campamentos. ¡Oh!
¿Tienes hambre, hijo? Antes éramos Ness Pierce. Ahora solo comemos conejo. Es mejor esto que la vaca vieja que nos dan. Hasta cuando no te veo, mis sueños me cuentan cómo estás. Pero hace días que no tengo sueños. Un par de rancheros me han robado 2 semanas de trabajo duro. Si te ven con eso, no te robarán, te colgarán. El destino me la ha ofrecido. Su espíritu frío. Es un arma, padre, solo es eso. Esa tiene mala medicina. Tírala. ¿Quieres que esté indefenso como el resto de nuestra gente? ¿Estoy yo indefenso? Tienes un gran poder, hijo mío. Un Waikin camina a tu lado. Ellos tienen más poder que yo. Deben tenerlo. Me negaron mi dinero y no hubo nada que yo ni ningún Waikin pudiera hacer. Entiendo tu amargura. Y sé que el dolor te devora. No es culpa tuya. Es el Soyapo, el hombre blanco. Esta es su hora. ¿Tenemos que hacer? Dímelo. Tenemos que recordar quiénes somos. El pueblo de la tierra. Muchos de nuestros guerreros han muerto. Al resto se los llevó el ejército y nosotros nos pudrimos aquí. Ellos han ganado. No, hijo mío. No queda nada que cazar. Y quieren que nos alimentemos de sus restos. No puedo tirar esta arma. Este es el único idioma que entienden. Debes alimentar tu poder. Vistes como ellos. Hablas como ellos. Te has convertido en lo que odias. Mírame. Ya no pertenezco a ninguna parte. ¡Ave de invierno! ¿Quién te ha dejado entrar? Un momento. Si le ponemos un vestido, a lo mejor a Sorty le gusta. ¡Parece que se ha enfadado! ¿Por qué tenías que entrar ahí? Sabías que te harían daño. Yo solo quería verte. Para decirte que me voy. ¿A dónde vas a ir? No lo sé.
Algún lugar donde nadie pueda verme. Quiero ir contigo. No. Debes volver al campamento. No, si tú no vienes conmigo. Comprende que yo no puedo volver. Creía que no te volvería a ver. ¿Qué quieres? ¿Tu dinero? Ven a buscarlo. ¿Cuál es mi nombre? ¿Sigue siendo Indio Joe? No. No, es Tom. Tom, sombra de lobo. No me mates. Tengo tu dinero. Aquí. Mira, llévatelo. Toma. Dame lo que quieras, te lo suplico. Por favor, no. Quédate tu dinero. Ya no hay trato. ¿Por qué perdemos el tiempo? Llamemos al ejército y que se encargue de él. ¡No! Es algo personal. Voy a hacerlo a mi manera. Engañar a Sombra de Lobo no ha sido acertado. No creo haber pedido tu opinión. No sé cómo pudo vencerte. No me venció. Me atacó por la espalda. ¿Dónde está tu hijo? No lo sé. A mí me parece que sí lo sabes. Y más vale que me lo digas. No me das miedo. Eso vamos a verlo. Hablemos. Dentro. ¿Mucho trabajo, India? Le has dado demasiado fuerte.
Ajá. ¿Lo habrás matado? Hmm. Pero no nos ha dicho nada. No sabía nada. ¿Y cómo vamos a encontrarle? Siguen montando con el caballo sin errar. Es fácil seguir a un caballo así en esta región. Cuando le encontremos, ten cuidado. Ahora tiene un arma. ¿De dónde la ha sacado? Se la quitaría a alguien a quien cortó la cabellera. Y era un buen revólver. El hecho de que lo tenga nos da derecho a matarlo como queramos. ¿Qué le ha hecho ese indio para que le odie tanto? Me robó 20 de mis mejores caballos. ¿No es suficiente? ¿Qué le pasa a tu amigo? Está bien. Se despejará por el camino. Styles, ¿quieres ir a matar a un indio? Cuente con nosotros. Hay que limpiar estas tierras de esa gente. Espíritus que estuvieras aquí. ¿Qué ocurre, ave de invierno? Dímelo. Los Oyapo le han matado. ¿A quién? A tu padre. Fácil ha debido resultarles matarle. ¡Y la culpa ha sido mía! Ese ranchero ha formado una partida para buscarte. Yo también puedo matarles. No puedes quedarte aquí. ¡Que venga el ranchero! Ya no tengo nada por lo que luchar. ¡No! Vete, ave de invierno. ¿Por qué has venido a este lugar? ¿Qué? Es nuestro lugar de encuentro. ¿Por qué has venido hoy? Quería recordar antes de irte porque aquí empezamos a amarnos. Vete a casa. No mientras te persigan los Oyapo. Yo vigilaré mientras duermes. Y tú vigilarás mientras duermo. Juntos nuestros ojos estarán siempre abiertos. Como los de Águila Gris. No te dejaré enfrentarte a ellos solo. Si bebieras menos de ese barniz de ataúd, estarías mejor. Hay huellas de dos caballos. Debe llevar dos monturas. Habrá cogido uno de los que me robó.
dos días a todo galope. Yo pensaba que lo encontraríamos antes. No te he traído para pensar. Tened en cuenta que es un indio. ¿Y si no le encontramos? John sabe lo que está haciendo. ¿Verdad, John? Debemos estar cerca. Sus huellas aún están frescas. Cuéntales lo de esa pistola que llevaba Sombra de Lobo. No se puede describir con palabras, pero la vi bastante bien. Toda grabada, como si hubiera pertenecido a un rey. En parte quieres el arma y en parte al indio. Ese arma va a ser mi botín, mi trofeo, como las cabezas de reno que cuelgas. Pero no te confundas, Tairi. El verdadero premio es el indio. No lo olvides. No haces esto por los caballos. ¿Qué te ha hecho para que le odies tanto? Es porque he estado con los Soyapo, ¿verdad? Por eso ya no me deseas. No. Cuando dejaste el campamento, dijiste que nuestras promesas se habían roto. Nunca me he sentido tan sola. No podía continuar allí sin ti. Tú elegiste el camino. No te lo impuse yo. No te estoy culpando. Pero tampoco puedes culparme a mí sola. El olor de los blancos. Pero no hay agua que pueda ver que lo olvide. Tuve miedo cuando desperté y vi que te habías ido. Vamos, muchachos, ya ha amanecido. No le daremos respiro. ¡Me pican por todas partes! ¡Me van a matar! Si te mueves, el veneno se extenderá antes. No lloriques, Stace. No estás muerto. ¡Me voy a marchar! ¡Tengo que ver a un médico!
No será una de tus bromas, John. Pues claro que no. ¡Ese indio ha estado aquí! ¡Él ha hecho esto! Maldita sea. John. ¿Qué? Quizá deberíamos darle a Sombra de Lobo sus $20. ¡Cállate! Yo he venido aquí a divertirme. Pero esto no es lo que esperaba. Esta caza va demasiado en serio, así que lo pensaré mejor. Será mejor que no le encontremos. Styles no tiene orgullo. Se volverá. Y todos sabrán que huyó de miedo. ¿Y de qué? De unas abejas y de un indio. A mí eso me da igual. Así que me largo. Te diré algo, John. Si ese indio pudo poner una colmena en su sombrero, también pudo clavarle un cuchillo. Es cierto. Es un hombre duro y orgulloso. Merece la pena cazarlo. Pero sí, es peligroso. Es el último indio salvaje auténtico de estas tierras. Pero un hombre de verdad no huye del peligro. Nosotros somos cuatro y él solo uno. Ahora somos tres. Si tres no te parecen suficientes y un renegado te hace temblar, me equivoqué contigo, Chandler. En cuanto a mí, antes bebería agua de los pantanos que volver. Vamos, ¿qué me contestas? Creo que iré con vosotros. Bien. Sigamos. Mientras hablamos, él cabalga. ¡Estáis locos! No estáis cazando a ese indio. Él os está cazando. Alcanzarles. ¡Vamos! ¡Ah! Este caballo no resistirá mucho. Al final me matarán. Y a ti también. Nuestro Waikin nos protegerá. ¿Cómo dices eso? Abre los ojos, estás cabalgando con un muerto. Lo que estaba vivo en mí murió con mi padre.
Su pista conduce hasta aquí. Un momento. ¿Qué pasa? Aquí hay algo. Ha estado aquí. Es fácil seguir su pista en estas gargantas. ¿Crees que ese indio es idiota? ¡No gastes plomo! ¡Está arriba! ¡No está! Oh, Dios. Tengo rotas las costillas. Creo que está muy mal. No puedo mover los brazos. Deberíamos llevarlo de vuelta. Ni lo sueñes. Es cosa del indio. ¿Piensas que ha hecho caer todas esas rocas y se ha alargado? Eso ha hecho exactamente. ¿Y cómo lo ha hecho? Supongo que no es tan estúpido, Tairi. Está cerca, muy cerca. Volveremos cuando acabemos con él. ¡No me dejes, Blackburn! ¿Qué quieres que haga? Además, no soy yo el que ha perdido su caballo. Tendrás que quedarte aquí hasta que volvamos. ¿Lo has pensado bien, John? No te enfrentes a mí, Tairi. Sé lo que hago. ¡No me dejéis aquí! Piénsalo, John. No está bien. La verdad es que siempre me has parecido un poco blando. Vamos, Tairi. No puedes dejarme aquí. Tairi. Tairi. Blackburn. Blackburn. Volved. Volved. Ahí está una de sus monturas. Está cojo. Mira eso. Vámonos, ya le tenemos. Mañana voy a matar a ese hijo de perra. Las rocas ocultarán la luz del fuego. Acércate más. Tengo miedo, sombra de lobo. No podremos continuar. Ahora déjame darte calor. Hazme una promesa. Dime. No dejes que esos hombres me cojan viva. No es la muerte lo que temo, porque sé que me matarán. Es lo que me harán. Prométemelo. Jamás dejaré que nadie te separe de mí. Los hombres con los que estuve. No significan nada. Sigue siendo la muchacha que siempre conocí. Caballos y rifles. No puedo seguir huyendo. No tienes que huir. Tu Viking camina ahora contigo. ¿Dónde? Yo no puedo verlo. Mírame, yo seré tu Viking. Por primera vez. Tengo miedo, padre.
Los hombres que te persiguen son necios y codiciosos. Deja que eso les pierda. ¿Y cómo podré defenderme? No, no te entiendo. Siendo quien eres, quien siempre has sido, despréndete de lo demás. No te vayas, no me dejes. Despréndete de lo demás. Allí está. Su caballo está acabado. ¿Quién está con él? Me da igual quién sea. Acabaremos con los dos. Dame el Winchester. Desmonta. Le he dado. Uno ha caído, seguro. No dispares. Vamos. Le has dado bien, John. No irá muy lejos. Está a punto de caer. Ese indio no va a salir de este cañón con vida. ¡Eres hombre muerto, sombra de lobo! Está aquí. Silencio. Mira, ha dejado el revólver. No te distraigas ahora, maldita sea. Ha huido muerto de miedo. No te lo voy a repetir, Tairi. Ha pensado que nos conformaríamos con la pistola. Aún tiene una bala. Es mía. Dámela. Tenías razón. Es muy especial. Te he dicho que me la des. ¡Es mía! Nunca he tenido una pistola como esta. Ni la tendrás, maldito idiota. Vamos, dámela. Esta es la última vez que me insultas, Blackburn. Te crees mejor que yo. Y no lo eres. La he encontrado yo. La pistola no es tuya. Lo es.
Y no voy a volver a decírtelo. Vamos, dámela. Si no me la das por las buenas, tendré que quitártela. Ya no te soporto más. Adelante, inténtalo, hijo de perra. Tú lo has querido, por idiota. Te dije que era mía. ¡John! Sombra de Lobo, un hombre que volvió a su hogar con la sabiduría suficiente para saber que lo mejor que podía hacer era dejarles el revólver maldito a sus enemigos.